viva la traducción en español. ¡Ohayou! Pokémon GO やってたら Mewtwo が出てきたの. それで捕まえたの. Articuno も捕まえたんだよ. 日本語クラスにいたんだよ. すごいよね. ここにいるんだけど 見たい? クラス行こうか. A la clase de japonés de la Japo Latina. Pregunta, ¿alguna vez has observado a los japoneses reaccionando en una conversación? ¡Wow! Siempre observo solo a quienes hablan. Hoy aprenderemos unas técnicas para escuchar activamente usando aizuchi. ¿Qué es aizuchi? Son interjecciones como ¡oh! ¡Hee! Y los japoneses usan aizuchi a menudo en una conversación para que ésta se torne más interesante. La mayoría de las veces reaccionamos asintiendo y diciendo un, hi, etc. Hoy aprenderemos dos tipos de aizuchi. El primero son aizuchi que usas frase por frase mientras otros hablan. El segundo son aizuchi que usas cuando el hablante termina de hablar. Cuando hablas con un japonés, si te dice hi y asiente cada rato, quiere decir que está de acuerdo contigo y quiere seguir escuchándote. De lo contrario, cuando no hay reacción, un japonés no sabe si puede seguir hablando. Por tanto, si no sabes utilizar efectivamente los aizuchi, una conversación en japonés se pone aburrida. ¡Oh! ¡Aizuchi es importante! Cuando no entiendes algunas palabras o tienes preguntas sobre el tema o no estás de acuerdo con lo que dice el hablante, haz esto. Cuando haces estos ademanes, los japoneses saben que tienes algo que decir o preguntas. Si no entiendes una palabra, además de hacer estos gestos, puedes preguntarle al hablante diciendo ¿Sore wa douyu imi desu ka? O pedir, mochotto, yukkuri hanashite kudasai. ¡Los japoneses parecen adivinos! Uno de los ademanes más típicos de los japoneses es asentir. En una conversación suelen asentir cada rato. Y cuando el hablante termina de hablar, reaccionan un poco más grande. Veamos. Practiquemos aizuchi asintiendo frase por frase. Ohayou. Pokémon GO yatetara, Mewtwo ga detekita no. Sore de tsukamaeta no. Articuno mo detekita nda yo. Nihongo klasu ni itan nda yo. Sugoi yo ne. Koko ni iru nda kedo. Mitai? ¡Ohayou! Pokémon GO yatetara, Mewtwo ga detekita no. Sore de tsukamaeta no. Articuno mo detekita nda yo. Nihongo klasu ni itan nda yo. Sugoi yo ne. Koko ni iru nda kedo, mitai? ¡Ojo! No asientas exageradamente porque creerán que no estás prestando atención. Escucha al que está hablando con atención y usa los aizuchi en momentos oportunos. Y el contacto visual es también importante para mostrar tu interés. Y no hagan esto. ¿Soy yo o es complicado? Practiquemos aizuchi tipo 2, que son reacciones que tienes para cuando terminas de escuchar a alguien hablando. Los primeros aizuchi son para afirmar algo. Son そうですね。そうですか。私もそう思います。やっぱり。よかったですね。aizuchi afirmación número 1. そうですね。Partícula はすごく難しくて、いつも間違えてしまいます。そうですね。私もです。
Aizuchi, afirmación número 2. そうですか。ダイエットしようと思ったんですけど、すぐ食べてしまいました。そうですか。食べちゃいますよね。Aizuchi, afirmación 3. 私もそう思います。日本のアニメが大好きです。特に異世界が一番面白いと思います。私もそう思います。Aizuchi, afirmación 4. やっぱり。ガブリエルさんは彼女ができたみたいですよ。やっぱり最近嬉しそうですもんね。キロミノミハポネーさん。Aizuchi, afirmación 5. よかったですね。日本語の本なくしたと思ったけど、ありました。よかったですね。Entre los Aizuchi para negar o ponerse hay. ちょっと、とんでもないです。そうかな。Un y ちょっと se usan para demostrar que no estás de acuerdo con algo. Y とんでもない se usa para responder a un halago, implicando que no mereces el halago o que no eres tan bueno en realidad. そうかな se puede usar entre los amigos.Para manifestar que tienes duda de lo que dice quien habla contigo. Hablan demasiado indirectamente. Aizuchi de cuando no estás de acuerdo, número 1. Sensei, 犬が宿題を食べてしまいました。本当ですか? Aizuchi de cuando no estás de acuerdo, número 2. ちょっと、携帯貸してもらえませんか?あ、ちょっと、今ゲームが。Aizuchi para verse humilde, とんでもない。あずささんってすごくかわいいですよね。とんでもないです。Aizuchi para mostrar dudas. そうかな。今日すごくかわいいねって言われた。やっぱり私、かわいいと思う。そうかな。No son amigas. Los Aizuchi que muestran las sorpresas son. そうなんですか?知りませんでした。本当?信じられない。Entre estos, 本当?y 信じられない se usa entre los amigos. Aizuchi de cuando muestra sorpresa, número 1. そうなんですか?ジブリが新しい映画を作るみたいです。そうなんですか?早く見たい。Aizuchi de cuando muestra sorpresa número 2. 知りませんでした。明日、あずさ先生の誕生日ですよ。知りませんでした。Aizuchi de cuando muestra sorpresa número 3. 本当?宝くじ当たった。本当?Aizuchi de cuando muestra sorpresa número 4. 信じられない。1万ドル。信じられない。Los Aizuchi que usan para cuando quieres decir que entendiste algo son. なるほど。納得です。よくわかりました。なるほど se usa entre los amigos. Aizuchi tipo ya veo.Número 1. なるほど。忙しいの漢字は心をなくすと書いて忙しいなんだって。なるほど。Aizuchi tipo ya veo. Número 2. 納得です。日本人は漢字を覚えるから記憶がいいんですって。納得です。Aizuchi tipo ya veo. Número 3. よくわかりました。なるほどは目上の人には使いません。友達と使ってくださいね。よくわかりました。Si se te olvidan estas palabras, recuerdan los Aizuchi, sa, si, su, se, so, que son palabras útiles para mantener una conversación interesante. Sa, さすがですね。No esperaba menos de ti. Si, 知らなかったです。No lo sabía. Su,すごいですね。Es genial. Se, センスいいですね。Tiene buen gusto. So,
それでどうなったんですか？ ¿Y qué pasó después? Están ellas para un lampón. Cuando conversas en japonés, a veces te pierdes y no sabes de qué están hablando. Pues recuerda las siguientes palabras. ¿Dare no koto desu ka? ¿De quién están hablando? ¿Nan no koto desu ka? ¿De qué están hablando? ¿Itsu no koto desu ka? ¿Cuándo fue? ¿Itsu kara desu ka? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Doko de desu ka? ¿Dónde pasó eso? Hoy aprendimos diferente tipo de aizuchi. La primera técnica fue asentir cada rato diciendo hi, un, etc. Ayuda a que el hablante continúe con historia fluidamente. Luego vimos diferente aizuchi que se usan para cuando terminas de escuchar a quien estuvo hablando. Y si se te olvidan las palabras, recuerda sa, shi, su, se. さすがです。知らなかったです。すごいですね。センスいいですね。それでどうなったんですか？お疲れ様でした。Con el uso de los aizuchi, aprenderás a hablar con naturalidad y las conversaciones se pondrán interesantes. Pruébalos a usar en la práctica día a día. ¿Qué tal te parecieron los videos de conversación? En este video hablé de cómo escuchar activamente usando aizuchi y en el otro, cómo hablar con fluidez utilizando muletillas y palabras conectoras. Por favor, compartir los videos y practicar con tus amigos. Y dime cómo va tu aprendizaje. Aprendí mucho, solo falta practicar. Gracias por ver el video. En el canal de la Japolatina seguiré compartiendo útiles técnicas para mejorar tu japonés y videos culturales sobre Japón. Por favor, suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Mata ne! ¡Mata ne!